Y bueno, luego yo no sé si se me da bien o mal, pero en su entierro yo las toqué. Y don Alfonso me dedicó uno de los piropos que de verdad yo creo que han sido más bonitos en mi vida. Me dijo, hoy has hecho llorar a las campanas. Claro, porque es que me sentí muy bien, sí. Era por el campanero. Sí. Tocar para él. Y el toque ese de difuntos, pues sí, pues sí, yo lo interpreto como una oración, ¿no? Yo sí, me he puesto a leer, pero no veía yo las letras. A ver si piensas el año que son las campanas. Lo va a explicar ahora. 1867 y dije, 1867. Y para subirlas, pues en carro. Y para subirlas, porque ahora hay grúas de todo. Ahora lo haces enseguida, pero entonces para Fernando habría que hacer para subir. Es que ahora dices, bueno, una campana, ¿dónde hay que llevarla? Venga, ¿dónde va a faltar? En condiciones, no sé. Tenían y eso, y con los pocos medios que había, y cómo conseguían. Sí, un nivel sí, pero no lo veis. Dicéis como las casas antes duran más que lo que hacen ahora. Ahora deprisa corriendo, ala. Los tabiques de dedo y medio. Ahora queremos hacerla rápido, baratas y. En 1707, con un diámetro de 29 centímetros y un peso total de 14 kilos. Está afinada el sol y su sonido por doquier es el siguiente. Escuchemos la campana. Tiene que no, tú. Que no presenta nada. Quieto, quieto. Quieto. La segunda campana no la encontramos en la espadaña, sino la encontramos en el lateral testero de la misma, más abajo que la planta de toque. A diferencia de la primera, es la más moderna de todas. Es del año 1943, realizada por el hijo de Benito Perea con un peso de 56 kilos. El fundidor era de Logroño,
donde tuvo su taller y envió campanas a La Rioja, Navarra y Soria, teniendo también campanas nada más y nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora del Pino de las Islas Canarias, cuya patrona es esa Virgen. Carece de yugo y únicamente se puede tocar con lo que se conoce como un barajo fingido. En tiempos de bonanza hubiera sido la candidata a tener toques de reloj. Tiene una inscripción que dice: con mi voz alabo a Dios. Está grabada la figura de San José y el nombre del fundidor, Benito Perea, así como se hizo esta siendo cura don Félix y alcalde don Santiago Córdoba en el año 1943. Está afinada en la y su sonido es el siguiente. Escuchemos la campana de abajo. A pesar de que lo habitual es que siempre la campana María sea la más grande. Fue realizada por Paulino Ballesteros en 1863 con un diámetro cercano al metro y un peso de 325 kilos. Los Ballesteros eran unos fundidores cántabros de larga tradición. En el siglo XIX destacó Benito, Paulino y Braulio. Entre ellos hicieron las campanas, como por ejemplo la campana Valera del Aseo de Zaragoza, y Paulino tenía su taller en Maruelo, Santander, donde se conocen un total de 74 campanas por la región. En ella podemos leer las palabras: Ballesteros me hizo en 1863. Está afinada en fa y vamos a escuchar su toque mediante 10 toques. Que el sonido se va intensificando y vamos a pasar finalmente a la cuarta y campana más grande, dedicada a Santa Bárbara, tal y como reza una inscripción debajo de una figura de la santa en alto relieve que dice: Santa Bárbara, ora pro nobis. Campanas de trébago grandes son de tipología romana, ya que tienen un cuello ancho que sigue el cuello hasta prácticamente el yugo, mientras que las dos otras, la superior y la inferior, son de tipología gótica. Lo que quiere decir es que la campana se va estrechando de forma triangular hasta llegar al yugo. A su vez, también tenemos que decir que todas tienen yugo, excepto la campana del reloj o la campana inferior, y que permiten el toque de volteo, el toque de bandeo o el toque de cuerda abajo, que se denomina. La diferencia entre el toque de volteo y el toque de bandeo es la siguiente: cuando la campana gira totalmente, lo que hace es un volteo, entonces da dos golpes de la siguiente forma. Giraría la campana entera y volvería a repetir los toques. Eso es en caso de que la campana gire completamente. En caso de que la campana fuera bandeada, es decir, que no diera su vuelta entera, lo que hace es un toque un poco más lento de la siguiente forma. Estas campanas podemos valorarlas con una calidad excepcional.
ya que se restauraron, como muchos de ustedes conocisteis, el 12 de junio del año 2012 por la empresa corellana comercial La Torre, cuando fueron subidas a su lugar original. Están registradas en el inventario de campanas correspondientes a la notación registral según la Ley del Patrimonio Histórico Español, pero no son unas campanas consideradas bien de interés cultural, ya que para ser consideradas así necesitan ser anteriores al año 1700, y en nuestro caso la más antigua es del año 1707. Por aquello, estas campanas, especialmente la de 1707, en caso de que se fastidiara o se rompiera, no se permite la refundición de la misma, sino solamente el soldarlas. Soldarlas, casualmente, solamente existe un taller especializado en ello, que se encuentra en Alemania. El resto de las campanas sí que se permitiría refundarlas, ya que son posteriores a 1841, pero habría que documentarlas antes de nada. Trébago es un municipio importante también en el mundo de los campaneros sorianos, ya que entre los fundidores que trabajaron en esta provincia debemos mencionar a la familia Gómez Corral. Los Gómez son descendientes de la familia de campaneros de Cantabria que se inicia en el siglo VI. El más notable de ellos fue Narciso, nacido en Badello, partido judicial de Santoña, en 1864. Y curiosamente, ese campanero casó en Trébago con María Carrascosa, emparentando así con la familia de Pablo del Campo. Con la familia de Pablo del Campo. Solían utilizar la inscripción Gómez me hizo, además de las imágenes de la Virgen y Santa Bárbara. Gómez estrenó e instaló un horno en Trébago en el paraje de la Carrasquilla, y allí se fundieron en 1888 la campana de Jaray y del Cabrejón, así como las de Magaña, el vecino pueblo, Figuerosa, Mollercas, Fortescue, que fueron refundidas hace unos 50 o 60 años. El tañido de las campanas solemnizaba los momentos más importantes, como eran la consagración de la misa, la llegada del obispo, las distintas procesiones, las exequias. Mediante un lenguaje sonoro, con campanas de diferentes diámetros y tamaños, era el lenguaje y la forma de avisar las ceremonias más importantes, especialmente religiosas. Hay distintos toques que vamos a ir conociendo, ya que en las distintas aldeas y pueblos era muy importante el toque de fuego o toque de arrebato para avisar de un incendio, sobre todo en estas épocas de sequía. A continuación voy a pasar el micrófono a Alejandro Córdoba, vecino de Trébago, para que nos cuente un poco su historia y relación con las campanas y cómo fueron sus orígenes. Yo de campanas no sé casi nada. Lo poco que sé me lo enseñó Isidro Martínez, conocido por todos como el Truman. Y yo creo que me enseñó lo más importante, y es que el misterio del toque de campanas está en el sentimiento que se transmite. El sentimiento de angustia en el toque de incendio, en el sentimiento de agradecimiento y alegría en el Ángelus, el sentimiento de tristeza, de soledad, de dolor en el momento, en los entierros. Yo, si alguna vez lo he conseguido, fue en el entierro de mi maestro, de Isidro. Yo intento, cuando toco en los entierros, en la mesa de difuntos, que sea un auténtico rezo, una auténtica oración. Yo soy creyente e intento orar con la campana. Y en el entierro de Isidro, yo recibí uno de los piropos que más me han impactado en la vida. Aquel día, después del entierro, don Alfonso me dijo: hoy has hecho llorar a las campanas. Es lo que me motiva a seguir tocándolas. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro, muchas gracias, y vamos a pasar ya con los distintos toques de las campanas. El primer toque, y más conocido por todos, es el toque del reloj.
Para tocar el reloj, lo primero que se hacía era marcar el primer cuarto, o el segundo cuarto, o el tercer cuarto, o el cuarto cuarto. En nuestro caso, aproximadamente, son las 7 menos cuarto. Entonces, vamos a escuchar cómo sonaría el toque de las 7 menos cuarto. Podemos ser testigos, las campanas han sonado a lamento, alerta de que en localidades grandes donde tienen barrios, por ejemplo, incluso el toque de coro diario, llamar a toque o llamar a coro, que se realizaba para la misa, la exposición del Santísimo, procesión o vísperas. Aquí es muy curioso porque según el toque de las campanas de misa, los vecinos del pueblo podían saber si celebraba el párroco, el cura segundo o el sacerdote tercero. En este caso, cuando celebraba el párroco, sonaban 24 campanadas seguidas. Si celebraba el sacerdote segundo, después de las 24 campanas, paraba una pausa y sonaba una campana más. En este caso, vamos a escuchar al sacerdote tercero. Escuchamos. Escucharíamos así 24 toques y después escucharíamos dos toques más. Eso quería decir que era el sacerdote segundo de la parroquia, no el titular, el que iba a tocar. Vamos al toque conocido como de Ave María, que es un toque muy típico, sobre todo en las zonas rurales. Se tocaba a primera hora de la mañana para saludar al día y como inicio de las labores del campo. A su vez también, a la hora de comer, se solía tocar otro toque de la Ave María como símbolo de la parada para comer, y al final del día también se tocaba otro toque de la Ave María. En este caso, indicaba el cese de la jornada del campo o también nos indicaba el cese del cierre de murallas dentro del recinto amurallado. Para ello, lo que escuchamos es, primero, suena tres veces la campana grande y después 20 veces la campana pequeña. En los tres veces de la campana grande habrá 10 segundos de pausa. El curioso y característico toque del Ave María. Pasamos al quinto toque, que se titula el campanario. Escuchamos. Nueve toques la campana grande. Requisito, las matracas, que van a poder ser testigos de una gran matraca, de otra de pequeñas dimensiones, para escuchar. Vamos a escuchar
En primer lugar, la matraca pequeña. Escuchen. Nada menos que representaba un sonido estridente, nada delicado como puede ser una campana, con el fin de que se pudiera escuchar. Con el fin de que se pudiera escuchar que la población cristiana estaba en duelo. Ahora vamos a escuchar una campana de mazos percutidos, de 8 mazos percutidos, para ver cómo sonaba la matraca en estos días. Curioso también, era una tradición que se denominaba la rompida de hora. Ya suenan las campanas con dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es que canta la luz feliz.